el día sábado estábamos participando del día 30 de agosto, como es el día institucional, ¿no? Y también ahí con la patrona de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú. Y bueno, pese a eso, nosotros continuábamos con las labores diarias, cotidianas, día a día, las 24 horas, el policía siempre está a disposición de la comunidad. Y efectivamente, pues ese día, sábado 30 de agosto, se tuvo una intervención pues a un menor de edad por mediación de la calle Lima, alrededor de un internet. Se logró intervenir, hallándole en su poder pues un arma de fuego. Luego de eso, el mismo menor indicó pues que había una segunda persona, en la cual también se procedió a la captura, también encontrándole, hallándole en su poder, otra arma de fuego. Ese mismo día, retornando de la segunda captura del segundo sujeto, bueno, el personal policial recibió algunos disparos por parte de los cañaverales, y bueno, repeliendo ese ataque, salimos y pudimos hallar otra arma de fuego dentro de los cañaverales, como es cascos, pasamontañas y un arma de fuego. Y lo cual evidencia pues que estos sujetos se emplearían estos escondites como son los cañaverales para poder salir en un momento determinado y poder realizar sus fechorías, ¿no? Bueno, pero gracias a Dios se logró la captura, la incautación de, o el hallazgo de la incautación de dos armas de fuego y una de hallazgo. Y luego, por versiones mismas de uno de los intervenidos, se pudo lograr la recuperación de una moto lineal, la cual pues en este momento estamos viendo la identificando al dueño para poder realizar de repente algunas diligencias posteriores a fin de que puedan pues ser muestra de una evidencia, una prueba para poder denunciar a estos sujetos pues como dedicándose al robo o asalto y robo a mano armada a los señores que pues que prestan servicio público como en mototaxi o a veces cuando se trasladan en sus motos lineales dentro de la jurisdicción. ¿Contaban con antecedentes uno de ellos? Bueno, no realmente, teníamos conocimiento de que ya habían realizado algunos robos en Casa Grande, Roma, Cartavio, los diferentes puntos de aquí del Valle Chicama. Es por eso que hay participantes incluso que son de acá de Casa Grande, son de La Constancia, del mismo Roma, Sausal, quienes formarían parte de esta banda, ¿no? Ya hemos sido, este es el dos más, porque uno ya también ya está, se encuentra en el Penal del Milagro, y faltarían todavía algunos integrantes de esta banda. Estamos en materia de identificación y probablemente las posibles capturas lo más pronto posible que se pueda dar, toda vez que a fin de evitar que continúen con sus actos ilícitos, ¿no? Ese es el tema. ¿Por qué cree que en la actualidad es más fácil adquirir un arma de fuego de cualquier lado? Bueno, existe un mercado negro pues de que es incontrolable a veces de repente por las autoridades, y estos sujetos pues emplearían esos lugares para poder obtener estas armas, ¿no? Y como a veces también hay unas artesanales que también causa daño, causa la muerte. Entonces a veces cuando uno interviene encuentra las dos clases de armas de fuego. ¿Se ha detectado aquí en el valle este tipo de distribución? Bueno, que se tenga conocimiento, no, pero sí de repente dentro del departamento, sí. No se tiene conocimiento y de repente en su determinado momento la autoridad o la unidad que le corresponde ya estaría tomando cartas en el asunto, ¿no? Finalmente, ¿el destino de estos sujetos? Bueno, el menor ya se encuentra en el establecimiento que es para menores, La Floresta, ha sido internado el día de ayer. Y estamos a espera de la persona que tiene mayoría de edad para poder realizar la audiencia correspondiente por las autoridades que le compete, y ya definirán ellos su situación legal.